Hola gente de la hermandad, hoy les mostramos una joya de la colección, esta Umbro del año 2002, usada en juego por Paul Cominges, y a continuación vamos a ver los detalles de esta hermosa camiseta. Previamente a ello, acá le dejamos una imagen de Paul Cominges usándola en el Clausura del año 2002. En esta toma no nos ayuda mucho, pero acá figura en la etiqueta la edición 2002-2003, usada de esta forma en Europa. Esta es una manga larga que tiene, ya vemos ahí al borde, los filos negros, ¿no? Y a la altura de la, que está a la altura de las muñecas, y también le siguen unos filos alrededor de la manga en color rojo. Procedemos a ver ahora el cuello, que tiene un borde grueso en color negro y un filo delgado color en rojo. Al final de la camiseta también tenemos este filo al final de color rojo que acompaña a la camiseta titular de este año. Ahora vamos a proceder a ver la parte posterior, que tenemos el detalle de la unión en la espalda. Vemos ahí la cocción, el filo que continúa, y podremos notar la diferencia entre las dos texturas, ¿no?, de camiseta, una más delgada en la parte lateral y lo que viene a ser la parte posterior de la espalda. Vemos ahí la diferencia de los telos, continúa este filo de color rojo. Vemos la etiqueta de Umbro acá acompañada también de un borde de color rojo, y vemos cómo este filo continúa todo el contorno y hacia la manga de la camiseta. Acá tenemos entonces a Tans y a Denkoru, que eran los auspiciadores en aquella época, en la parte superior de la espalda, el número en un terciopelo bastante bonito que se utilizaba en aquella época. Y finalmente en la parte posterior de la camiseta vemos ahora a Cablenet, auspiciador también que estaba en la parte inferior, y vamos a ver cómo parece que estuviera como una especie de serigrafía, ¿no? Los sponsors están prácticamente como pintados en la camiseta. Lo peculiar de esta camiseta, y vamos a ver ahí muy aparte de estos detalles que estamos viendo acá en cámaras, es que esta camiseta es usada en el año 2002, pero en el torneo Clausura, y lo vemos a continuación, porque tenemos a Rompo Malca, que recién en el Clausura ingresó a ser auspiciador de la U y lo agregaron a la camiseta junto a Merrell. Merrell ya estaba desde la apertura, y esto lo convierte en una camiseta muy difícil de conseguir actualmente, ya que hay muy pocas, o por no decir que de repente es la única que actualmente he podido conocer hasta ahora. Ahí tenemos más detalles de la publicidad en los brazos de esta camiseta. En la parte frontal tenemos a Mi Banco, el auspiciador principal de aquel año, y tenemos ahí el eslogan Mi Banco, tu banco. Vemos los detalles también, que pareciera que estuviera impresa, y el logo bordado de Umbro, y el escudo de la U también bordado, algo que se utilizaba también mucho por aquel entonces. Impresionante, de verdad. Finalmente tenemos acá la etiqueta de Umbro, la talla que venía de esta manera. Estamos viendo un poco lo que es la parte interna, también hay un filo grueso de color rojo en la parte posterior del cuello. Todo esto es la parte interna de la camiseta. Y vemos pues acá los detalles, ¿no? Cómo se ve la impresión del lado interno de la camiseta, cómo se ve el estampado del número 9 de Paul Cominges. Y tú, crema, coméntanos, tú tienes una camiseta, déjanos tus comentarios si tienes alguna camiseta tal vez especial. Y no te olvides de dejarnos tu like, de suscribirte, de compartir este video si te gustó. Y síguenos también en nuestras redes sociales, te las estamos dejando aquí abajo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.